Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, decreta estado de alarma durante 15 días por la crisis del coronavirus con el objetivo de evitar mes contagios al país. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El Estado de Alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus crea situaciones extraordinarias que necesiten recursos extraordinarios. ha destacado Sánchez. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la Declaración del Estado de Alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos eh, económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. Sánchez Tamea ha declarado que solamente esté mal principio de esta greu epidemia y no han de descartar el casos de contagio, superen un mil. El gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Seguirem informant sobre aquesta greu situació.